Espero que estén bastante bien. Ya de hoy les vengo trayendo un increíble mod por Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo el mod de Super Gamer, así como lo escuchan. Y para chicos, ya saben que en la descripción tendrán el link de descarga para que se lo descarguen, al igual que también dejaré el post donde saqué este mod, que la verdad está súper genial. Y como les digo, chicos, estos son de los tipos mods que no están firmados por nadie. Es algo que pues no me gusta, más que todo, que los creadores de mods hagan, debido a que no dejan su insignia. Por ejemplo, este mod no me dice de quién es. Por ejemplo, por aquí dice: bienvenido Uriel Gamer. Y básicamente, chicos, este mod lo que hace es darte un montón de ventajas, y te sirve bastante para si estás haciendo una serie survival. Por ejemplo, le ponemos aquí en y miren esto, vamos a una velocidad mucho mayor que a la versión normal, y si corremos obviamente va a una velocidad mucho más rápida, y la verdad es súper genial. A ver, le damos aquí y ya vamos a una velocidad normal. Por aquí tenemos lo que diciendo la esta no sé qué sea, creo que es para volar o algo así. Ok, creo que es como para aferrarte al piso, es como para no caerte. Y no es un hack, muchos van a decir, es un hack. No es un hack, chicos, es solamente, es como un Toman Items, pero con más opciones y más intuitivo para alguien que juega mucho. Y pero chicos, aquí en Toman Items, pues básicamente podemos poner las ideas de las cosas que nosotros queramos agregarnos. Por ejemplo, la idea 28, que la verdad no sé qué sea. Aquí es el daño, y por aquí la cantidad, le ponemos 7. Le vamos a aceptar y añadir. Básicamente no, aquí nos dice, aquí nos dice todas las ideas, chicos, de Minecraft Pocket. Está muy bien hecho, la verdad. Aquí ID ítem, y como pueden ver, son las, básicamente, los rieles, que están bastante bien. O sea, está bastante bien pensado este mod. Y bueno, chicos, acá tenemos lo que diciendo el game mode, que básicamente es para cambiarte a supervivencia. Es el caso que ocupas en estar en supervivencia y después estar en creativo, pues solamente le das aquí y creativo, perfecto. Y bueno, chicos, por acá tenemos el Misty, que básicamente son diferentes modalidades, que está bastante bien. Tenemos para teletransportarnos, hacer de día y de noche, vamos a hacerlo de día, perfecto. Podemos suicidarnos, pues básicamente a restaurarnos la vida. Tenemos pues básicamente teletransportarnos en diferentes lugares donde guardemos un spam. Y pues por aquí tenemos pues el mob editor, que podemos cambiar las características a los mobs, que está bastante bien, chicos. Como podemos cambiar el skin y todo eso, que pues es para jugar con el juego. Y pues nada, chicos, por acá tenemos lo que diciendo in-game world switch. La verdad no sé, a ver, es para básicamente ponerle nombre a los mundos y todo eso. Y por acá tenemos la información, chicos. Y pues nada, este es el creador del mod, como pueden ver es Arhai 07. Lo dejaré en la descripción, chicos, para si quieren ir a apoyarlo. La verdad está súper genial y está muy bien pensado. La verdad se los dejaré en la descripción, chicos. Y bueno, por acá el SG es básicamente para, pues básicamente cambiar el tamaño de los botones, modificar los botones y todo eso. Y como les digo, si pongo un número más grande, por ejemplo 19, vamos a ver que se va a hacer más grande los botones. Como pueden ver, ahí se hicieron un poquito más grandes. Y como les digo, eso lo pueden adaptar dependiendo al tamaño de su pantalla. Así que bueno, chicos, yo me despido. Espero que les guste el mod. Ya saben que la descripción tendrán el link, al igual que también les dejaré el... pues voy a buscar alguna red social del creador para que lo vayan a apoyar. Y como les digo, la verdad está súper bien pensado para que pues puedan, lo que diciendo, instalarte este mod. Así que bueno, chicos, yo me despido. Juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.